Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a esto que es otro vlog. Les dije que no iba a ser otro vlog, pero después de todo ustedes dijeron: "Mayo, me gusta". Y pues, vamos a hacer un vlog. Lo que vamos a hacer hoy es abrir esto que está acá y probarlo. ¿Qué habrá acá? Tal vez sea un dildo de dragón. Lo más probable es que sea algo para meterme por el culo, pero ahorita vamos a ver. Y para eso voy por un amigo. Voy por un conocido. Aquí está el hijo de puta. Tenedor gamer de los unboxings. Oh, shit. Trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all. The one to rule them all. Voy a intentar poner esto de la manera más factible posible. Te juro que esto es imposible, no se puede. Sorpresivamente, hacer esto está siendo bastante efectivo. Yo pensé que iba a costarme más trabajo abrir esto, pero vaya, el tenedor está dando la casta. Como te quiero, amigo, como te quiero. De hecho, creo que mi dedo es más efectivo. Pues ya está. Aquí está el hijo de puta. ¡Oh! ¡Oh, shit! Pesa más de lo que pensé. Estamos aquí para ayudar, mantente en contacto con nosotros, mantente por favor. No sé qué tan bueno sea porque estoy viendo que esto no está girando mucho. Tal vez necesite un poco de mantenimiento o que le cambie estas ruedas de mierda. Hay que seguir usando los poderes del tenedor. Oh shit, man, oh shit. Bueno, chicos, con mucho esfuerzo y dedicación logré quitarle el plástico. De hecho, creo que aquí todavía tiene un poco. Ahí se alcanza a ver. Qué asco. Pero es que esto es imposible, se los juro. Es hora de probarlas. Les juro que me gustaría tener a alguien más que me grabe, pero pues uno que no tiene amigos. Vamos a probarlo. Primero, chicos, hay que probarla en casa para no dar pena ajena ya al salir a la calle. Para ver si no me parto la madre. Tiene años que no toco una tabla. Cuando tenía aproximadamente 13, 14 años, llegué a tener mi propia skateboard, pero de las normales. Llegué a hacer kickflips. No, mentira, llegué a hacer ollies nada más. Estaba chico, no me interesaba hacer skate. Tampoco ahorita me interesa, solamente quería algo para moverme. Y ni siquiera es que lo necesite, solamente siempre quise tener una de estas. Así que ya tengo una y es una de las... Una espinita más que me puedo quitar del culo. Prender la luz de aquí para que puedan ver algo. ¿Cómo? ¿Cómo es hora de que me veas hacer las plays con esta cosa? ¿Cómo? Como me viste haciendo plays en el Fortnite, en el LOL. Ahora vas a ver que haga las plays en esta mierda. ¿Cómo te sientes al respecto? La verdad es que no me importa mucho. ¿Me puedo ir a dormir ya? No, Cobo. Ahí te quedas. Shit, man. Oh, shit, man. Let's try, nigga. ¡Joder! ¡Ay, mierda! Es que las llantas son tan bonitas. Me da hasta pena ensuciarlas. Pero bueno, es para eso. Es para eso. Para eso es, ¿no? Para eso es. Para eso la inventaron. Si no le hubiesen puesto llantas feas. A ver, cómo. Joder, cómo quítate, idiota. Es difícil, ¿eh? Es más difícil de lo que parece, amigos. Parece que se va a doblar en cualquier momento. Parece que se va a partir a la mitad. Es que si aguanta un mastodonte de 70 kilos, yo creo que aguanta cualquier cosa, ¿eh? A ver, subo mi pie. Luego subo mi otro pie. Joder, es más difícil. Coño, que me estoy yendo, ¿cómo? ¡Ayúdame, cómo! ¡Ayúdame, idiota! ¡Ayúdame, voy a morir! ¡Ah! 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 Chicos, estoy en el estacionamiento de Plaza Sendero y quería ver cómo molaba esto. Es divertidísimo esta cosa, este asunto. Ya le estoy agarrando el pedo porque si me han visto de inicio, ¿cómo me caía, güey? ¿Cómo me caía, güey? Era otro pedo, güey. Otro pedo, güey. Pero es que esto sí es divertido, güey. ¡Chingó su madre! ¿Dónde quedó, güey? Ahí vino, mira, lo invoqué. Es como... Es mi batiseñal, güey. ¡Ah! Le di un vergazo acá, güey. Se raspó. Ah, no, se manchó de... Sida, creo yo.
Ok, chicos, estaba editando esta mierda y me di cuenta de que solo tarda un poquito más de 5 minutos. Eso no se acepta. Aquí no se acepta, así que vamos a hacer relleno. ¡Es hora del relleno! ¡Relleno mini! Chicos, yo sé que ustedes, basándome en esto, me van a preguntar ¿qué pienso de Dallas Review? Y quiero mostrarles mi opinión de Dallas Review. ¡Santa mierda! Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es agarrar esta tabla y les voy a mostrar unos cuantos trucos, ¿ok? Voy a hacer unos trucos. ¡Vete a la verga, gato de mierda! ¡Aquí mismo te mueres! Esto no está hecho para trucos y tampoco me voy a poner zapatos para hacer relleno, ¿ok? Ahí va. Este se llama Ollie. Esto es imposible hacer Ollie aquí, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Esto no está hecho para hacer trucos. Así que si parto esto a la mitad, van a tener que donarme en PayPal o en Patreon o donde sea. Me van a dar el dinero de que esto cuesta, ¿ok? Esto es por ustedes. 1, 2, 3. Ahí está. Fuck. Ahora va el maravilloso Kip Flip. Ahí va, 1, 2. ¡Excelente! Y pues, ¿qué más les cuento, amigos? Ya no tengo nada más, ya no me sé más trucos. Podría ser el misionero invertido, o el tiro del tigre, o el sarcófago de arena, o también podría haber hecho el meteoro de Pegaso, pero pues esas cosas se hacen con una tabla de skate bien o una longboard, pero pues ni modo, o sea, ¿qué se le va a hacer? Es una penny, no quiero romperla. Y pues nada más, familia, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.